chote. A ver si no les pagan los juegos a los niños. Mismo. Ay, papá. Bien dañado. Pipí, ya, papá. Pues aquí vamos a iniciar el video. Aquí andamos en Guadalajara. Aquí andamos recordando la niñez, la infancia, mire. Mira, vámonos a meter. Mi compa Silvia también, mira. Mira el video, mira. Sube. Le damos una vuelta. Perrona. Dale, macizo. ¿Qué pasa? ¿Cómo la ves? ¿Eh? ¿Y dónde? ¿Qué hemos tenido de mal esto? ¡Cierren los ojos! ¡Cierren los ojos! ¡Dale, dale! A ver si no les parpagan los juegos a los niños. Hola, bien, hermano. Ah, sí. ¿Cuándo era niño? ¿Qué? Nada, recio, recio. Mi compa Chile anda bien, bien mareado. Vámonos, vámonos. 1, 2, 3. No, andamos puro caballo perrón. Voy a comprar uno. Chapo, el Merry ya va a comprar uno, le vale verga. Ay, usted compra uno, tío, presta, no me van a comprar. No, pues va a prestar Merry, me va a prestar. Mira que tiene un caballo bien bonito, mírenlo. El feo le dicen, va. Acá está otro igual, cierre ahí, me recibe la puerta. Mira, bonito el igual a chingada, ¿no? ¿Cómo se pone, mira? ¿Cómo la ve con chicle? Perro, no. Pero me gusta más que él a mí. Chapo, voltea. ¿Qué dices? Métete. No. ¿Te da miedo? Va nada, me. Voy a quitar el bulto del suero, me. Al enojar. En casa. No me lo peguen. Se agachó y le pegan la cabeza, ¿no? Y mor, solo te mata. ¿Qué verde? Lo has sentado un ganatón. ¿Te lo quité puto todo bien? Está bien, está bien. Anda bravo este, como. Lleva dos. Bien bélico. Lleva dos. ¿Qué, viejo? Anda los caballones. ¿Te gustan? Hola, Bearin. ¿Está bonito el hueva? Sí. Dile ahí cómo tiene la red, ¿sabes? Para que te van a seguir. Adrián Peña. Es nomás. Peña Torre. ¿No, perro, va a plegar? Chibón. Perro. Está bien chingón. Se nos oscureció en la calle, gente. Aquí estamos dando un dol por andar, gente. ¿Lo conocieron, plebe? Está muy bonito aquí, ¿va? ¿Qué, plebe? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo iba a tener igual? A perro, mira, tiene alumbradito todo chingón por los dos lados. ¿Lo voy a compararlo? Al tiro. ¿Está bueno el movimiento para acá, va? Están perros los pinches para allá. Mira, esto, viejo, mira. Además, me compa así que pues, está malo. Aquí andamos, plebe, gente, los plebes andan bien contentos aquí. Hemos andado conociendo dos, tres partes de Chile de estos días, la neta. Y lo que falta todavía. Pero a mí le ande gustando, plebe. Mañana va a estar en perro también, gente. Estén pendientes. Ay, nomás. Dale, Merry. Merry va a comprar un caballo, ya dijo que iba a comprar un caballo. Una playera, ahí te va a quedar.
quedado, lo quitan bajar. Y aquí viene nada, compra ya el viejo. Está bien chingón aquí, ¿qué dice, compáralo? Le quiero que era el Hugo Boss, ahorita lo encuentro ya atrás, ¿no? O para tantito. Vamos a entrar a comprar. ¿Eh? Ay, lo va a atropellar. ¿Qué van a hacer? Para adelante, yo te lo alcanzo, hijo. Ay, no madre, mi compa Lalo le valió verga y me toló el viejo. ¿Qué está haciendo, güerío, pues? El güerío se bajó por donde sube el cabrón. Trató nomás, subió, dice, pero yo creo que lo comió el verga. Hola, ¿cómo es que se atarató? Dice, ¿cómo ve la cosa? Andamos mal. No hay agua del camión. Ya bajamos dos escaleras, dos pisos y nada. Entramos por un lado. Hasta ahorita lo vamos a... Nos bajamos por otro, no lo podemos hallar el güey, pero parece ser que ya lo estamos divisando. Ya. Que baile caballo, dile, que baile caballo, dile. Ay, ay, ay. El camión este por fin. Hey, compañero. Mande. ¿Dónde iremos, player? ¿A Tequila o vamos mejor a Zoológico aquí? ¿A Tequila? ¿A Zoológico? ¿No? ¿Por qué usted? ¿Por qué quiere tomar, güey? Y el otro porque te llega acá con los animales, ya. Yo puedo conocer los animales, y ¿qué valva? Sí, pues así es él. ¿Este cómo lo veo, Chile? Vamos a ver. Si me doy opción, el que sigue es la misma. Es, no, mi compa Chile también quiere tomar. ¿Eh? No, no. Sí, claro. Novedoso. ¿También quiere tomar usted? El que ustedes elijan. Ahorita me da que quieren los players. Es que como mayoría voto. Aquí andamos, gente. En Tequila. Aquí andamos en una procesadora de vino y estaban explicando todo el movimiento aquí. Cómo se hace tequila y todo. Les hablaré un poco sobre lo más importante, la materia prima, lo que queremos para elaborar el tequila. De manera real, tenemos acá las plantas. En todo México hay casi 300 variedades de agave, plantas que podemos asemejar o confundir. Por mencionar alguna, que se llama hornero de carga, es quien trae la piña acá. Si esta piña es muy grande, como ya les comentaba, se parte. Si es pequeña, se usa entera. Tenemos un horno de 6 y uno grande de 12 toneladas. Se abre con puerta, se mete el agave, se tapa y solo usamos una cosa para cocer, vapor. Este vapor es generado por una caldera mediante aceites, la azul que está al fondo. Se introduce por la tubería amarilla en la parte de arriba y esperamos 12 horas durante una temperatura de 100 grados para triturar nuestro agave. Esta máquina se llama la desgarradora. Las cuchillas que pueden ver acá en la parte inicial son las encargadas de molerlo. Están triturado por la parte de abajo. Y para exprimir su jugo tenemos un rodillo y al final tenemos un segundo rodillo. El jugo de agave va cayendo por la parte de abajo. Hay una tubería subterránea que conecta con una tina. Las llaves en la parte de arriba, en aquel jugo se va a trasladar hacia esa tina. En esta tina, muchachos, echaremos a perder el jugo para la generación de alcohol y que ahora sí nos pueda emborrachar. ¿Cómo lo vamos a hacer? En cada 5000 litros de jugo se le va a agregar el 1% de levadura. La misma con la que se elabora la cerveza. Esta levadura es un microorganismo vivo. Su única función es tragarse la cerveza. Gente, aquí andamos en Tequila, andamos en un paseo. Andando enseñando cómo hacen, elaboran el tequila y eso, que andamos todos los todo el procedimiento, gente. No, mire lo bueno, nos van a chotas. Vamos a salir bien locos ahorita. Ya lo verás. Mira, gente, nos vamos a poner bien zumbado ahorita aquí todo. Mira, que estos chavalones vienen de Los Ángeles. Ahí van a salir en el canal. Chapo, ¿va a tomar? Sí, va a tomar. Sí, ah, güey, ¿sí? ¿Qué plebe? Van a salir bien zumbados. Van a salir bien zumbados, aquí no hay copa. No, el alinalar no importa si es con la boca clara. Esta dice, martes divino. Martes divino. Martes amado. Martes amado. Cuida mi intestino. Cuida mi intestino. El grueso y el delgado. El grueso y el delgado. Para que no amanezca. Para que no amanezca. Miado cagado. Miado cagado. Ya dijimos la oración de este blanco. Vamos por la del joven. Vamos por la del joven. Me van a acompañar brindando, muchachos. Y para este tequila se dice: el que toma tequila, el que toma tequila, sube a la cima. Sube a la cima. El que no toma nada, el que no toma nada, que se lo lleve la chingada. El joven. El siguiente producto, muchachas. Agua de la verde mata. Tú me tumbas y me mata. Tú me tumbas y me mata. Me haces andar a gata. Me haces andar a gata. Con unos tequilas de más. Con unos tequilas de más. Me haces abrir. Me haces abrirte las patas. La garganta. Ah, qué. Juga ahí con Chapo. No hay caballo que no relinche. No hay caballo que no relinche. Ni yegua que no patee. Ni yegua que no patee. Ni hombre que no se lastime.
ni hombre que no se las pida, ni mujer que no se las dé, ni mujer que no se las dé. Porque la mujer borracha pierde la cucaracha. Y el hombre borracho pierde lo macho. Gente, entramos bien bonito y vamos a salir a gato. Bien dañado ahora sí, sobre las coronas. Papá Chile, ¿cómo se siente? No, bien, bien, como valiente. Las cachas en el aire. Son las mejores partes de mi compa Lalo. Está perro, la neta, aquí. La iglesia de tequila, está muy perra, neta. Bien grandote. ¿Cómo no? Bien, pasa adelante. Mi compa Chicle está observando la iglesia. ¿Cómo se la hace la iglesia a usted, compa Chicle? Oye, está bien sacada. ¿Eh? Onda. Está muy bonita. ¿La perra, man? Está hecha artesanal. ¿Cómo la ves, está, compa? Está bien hecha, oiga, machín, pura piedra chingona, mira. ¿Qué, compa, güey, esta perra? Está bien perra, neta. Piedra cantera, le dice, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Gente, aquí venimos a conocer el hotel de Barriga, aquí muy famoso, aquí en Tequila. Dice el señor este, gente, ¿cómo se llama ahí? Dígale el nombre. Acá se llama Matices Hotel de Barricas. ¿Y usted? Está en la cofradía, mi nombre es Simón. Ahí está, dice que el que viene aquí a ver, al que viene a ver los cuartitos aquí, se enamora, sí. Así es, la vista no es el amor. Ahorita la vamos a dejar por dentro. Estamos abriendo la puerta, mire. También perra, primo, la neta. ¿Sí? ¿No la ven, cojurío? También. Aquí está el güerío, está escondido aquí, no es que la lía. ¿Mire? Cale la cama, bueno. Cale la cama, compa Chicle. No, oh, tan perra. No, no, esto es solo en tequila, gente. Mire, primo, ¿no está bien perro? Todo fine, gente, la neta. Ahí te van. Tan perra. Otro perro. Mi frito. Lalo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? No, le iba a chofer que se pare una curvita con monte para el pipí. Ya me rico. Hola, Emery. Así que mismo. Ay, papá, papá. Bien dañado. Pipí ya, papá. Gente, pues aquí vamos a finalizar el video. Anoche se nos descargó el teléfono, valió verga. Se nos olvidó y valió roble. Estamos aquí y salimos bien pedo. No olviden suscribirse y activar la campanita. Sí, nomás. Saludos para todos.